Buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien. Yo soy la maestra Victoria y este es mi amigo el señor Oso, que nos va a estar ayudando durante la clase del día de hoy. Hi everyone, my name is Miss Victoria and this is my friend Mr. Oso, who's going to be helping us out throughout our class today, all right? So vamos a empezar primero con nuestras manos derechas. We're going to start off with our right hands and we're going to put them on our chest. Los vamos a poner en nuestros corazones. And we're going to say our pledge, okay? Vamos a decir nuestro pledge, todos juntos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. ¡Excelente! You guys all did a good job. Ya que hicimos nuestro pledge, ahora vamos a seguir con nuestra canción del saludo. Now that we've done our pledge, we're gonna sing our hello song, okay? So let's sing it all together. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a sentarnos para empezar, Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a sentarnos para empezar. Awesome. Entonces, ¿cómo están todos? ¿Cómo se sienten? ¿Están cansados? ¿Tienen hambre? ¿Están felices? ¿Enojados? ¿Cómo se sienten? Díganme. Wow. Bueno, muchas gracias por compartir conmigo cómo se sienten. Yo me siento muy excited porque es una nueva clase y vamos a aprender muchas cosas hoy y me encanta el tema del día de hoy. Sigan viendo el video para que vean cuál es nuestro tema del día de hoy y espero que disfruten la clase, ¿ok? Ahora vamos a seguir con nuestra canción, que creo que es la canción más importante de toda la clase, que es la canción de lavarnos las manos. Acuérdense que hay que lavarse las manos después de comer, antes de comer, después de ir al baño, después de jugar, para evitar agarrar todos esos gérmenes malignos que nos enferman a nosotros y a la gente que nos rodea. Remember that we have to be washing our hands before we eat, after we play, after we use the restroom, because we want to make sure that we're not getting ourselves sick with those nasty germs or anybody that's around us, okay? So we're going to sing our hand washing song. Vamos a cantar la canción de lavarnos las manos. And we're going to sing it two times. ¿Se acuerdan por qué la cantamos dos veces? Muy bien, la cantamos dos veces. Because we have to make sure that we're singing the song for at least 20 seconds. La cantamos dos veces para asegurarnos que estamos cantando la canción por mínimo 20 segundos. Porque es el tiempo que se necesita para matar a todos esos gérmenes muy malos, ¿ok? So vamos a empezar a cantar la canción. Tops and bottoms, in between, rub them all together, now they're clean, squeaky clean. Tops and bottoms, in between, rub them all together, now they're clean. Squeaky clean. Awesome. Entonces ahora vamos a seguir con la próxima parte de nuestra clase, que es nuestro calendario, our calendar. And I already have some things up on our calendar. Ayer empecé con nada más nuestro mes, pero hoy agrego un poquito más de cosas para ayudarlos un poco más. Vamos a empezar primero con nuestra fecha. Let's start off with our date, que dice today is, and it has our date. Antes de empezar nuestro date, vamos a hablar o platicar de las tres cosas de qué consiste una fecha. What are the three things that a date consists of? Can anybody tell me? Awesome job! Consiste primero de nuestro mes, our month of the year. Luego consiste de nuestro día del calendario, which is our day of the month. Y la última cosa de qué consiste nuestra fecha es nuestro año. The third thing is our year. And the year is what takes the longest to change. It takes 365 days to change. Can you guys believe that? I know, it's crazy. But it does. It takes a really long time. And so, let's go ahead and read today's date.
Antes de decir nuestro mes, before we talk about our month, can we all sing the month song? La canción de todos los meses? Awesome, let's sing it all together, okay? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, and these are the months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, and these are the months of the year. Awesome job. Muy bien. Ahora vamos a seguir con viendo cuál es nuestro mes. Okay, what month are we in? Can anybody tell me what this says? Great job. This says June. Junio. Can we all say that together in English first? June. Now in Spanish. Ahora en español, junio. Junio. June. Junio. That is our month. We are in the month of June. So we're going to put that back on our calendar so that it reads, today is, hoy es June. Junio. Today is June. Hoy es junio. Now we need to figure out our second part of our fecha, la segunda parte de nuestro date, que es el día del calendario, the day of the month. Y hoy estamos en el día 24. 24. That's our day of the month. So now we can read that along with our month, and it says today is, hoy es June 24th, hoy es junio 24, y solamente falta nuestro año, y acá dice 2020, 2020, awesome job, which is what takes the longest to change. It takes 365 days, 365 días tarda en cambiar nuestro año. Por eso nada más tenemos un birthday, un cumpleaños, one day a year, because years take so much to change. So, how old are you guys? When's your birthday? Can you tell me? Wow, that's so cool. I am 100 years old. Can you believe that? I'm just kidding. Okay, so now we're gonna sing. We're gonna go on with the days of the week, los días de la semana. And before we do the days of our week, quiero que cantemos la canción de todos los días de la semana. Can we all sing it together, please? Awesome. Vamos a empezar primero con la canción en español, the Spanish song, y después la de inglés. All right? So todos juntos. ¿Qué día es hoy? Tú a mí me preguntas qué día es hoy. Tú a mí me preguntas qué día es hoy y te contestaré. Domingo, lunes o martes, miércoles o jueves o viernes, y el sábado llegó, la semana se acabó. Ok, ahora vamos a cantar la canción en inglés. Now we're going to sing the song in English, all right? There are 7 days, there are 7 days, there are 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Awesome. Ya que sabemos todos los días de la semana, now that we know all of our days of the week, let's figure out what day of the week it is today. Can anybody take a wild guess of what day of the week it is today? ¿Alguien puede adivinar cuál día estamos hoy? Good job. ¿Sí adivinaron que hoy estamos en el día de miércoles? Wednesday. Tienen toda la razón. So let's go ahead and start off with Sunday. Vamos a empezar con domingo y vamos a decir todos los días hasta llegar al miércoles. Does that sound good? Awesome. Vamos a decir todos los días. We're going to start off with Sunday, domingo, Monday, lunes, Tuesday, martes, and Wednesday. Miércoles, that is today. So if today is Wednesday, what day was yesterday? ¿Qué día fue ayer? Si hoy es miércoles, ¿qué día fue ayer?
Tuesday. Exactly. Yesterday was Tuesday. Today is Wednesday. And what will tomorrow be? Hoy, ayer fue martes. Hoy es miércoles. Entonces, ¿qué va a ser mañana? Good job. Tomorrow's gonna be Thursday. Mañana va a ser jueves. Excellent job. So now vamos a seguir con la próxima parte de nuestro calendario, que es nuestro clima, our weather. And here we have our weather wheel. And before we find out what the weather is like in my area, I want to know what the weather is like in your area. Antes de averiguar cómo se siente aquí en mi área, primero quiero averiguar cómo se siente en tu área. Entonces, vamos a primero cantar la canción de todos los climas y después les pregunto cómo se siente en sus casas, ¿ok? Awesome. What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Is it sunny? Is it cloudy? Is it rainy out today? Ya que cantamos la canción del clima y ya conocen todos los climas que existen, ahora quiero que ustedes me digan cómo se siente en sus áreas. Les voy a dar 5 segundos para caminar a una puerta o a una ventana en sus casas y me digan cómo se siente afuera. ¿Está lloviendo? ¿Está nublado? ¿Está asoleado? ¿Hay mucho viento? Díganme cómo se siente, ¿ok? Now that we sang our weather song, I'm going to go ahead and give you guys 5 seconds to tell me how it feels outside of your houses. What's the weather like in your area, all right? So tell me if it's rainy, if it's cloudy, if it's sunny, is it windy? What does it feel like? I want to know. So here's 5 seconds so you guys can go ahead and check, all right? Starting now. Empezando ahora. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, and 5. 5. 5 segunditos, 5 seconds. ¿Ya regresaron? Great! So, what does it feel like outside? Can anybody tell me? Wow, that's so interesting. ¡Qué interesante! Entonces, ya que me dijeron cómo se siente en sus áreas, I'm going to tell you guys how it feels like in my area. And I can tell you guys that in my area, it feels pretty cloudy. Está nublado en mi área. A ver, ¿pueden hacer una nube conmigo? Let's do it all together, okay? Cloudy, nublado. Awesome job, you guys. Okay, ahora vamos a seguir con la próxima parte de nuestro calendario, que son nuestros números, all right? Hoy, en vez de contar nuestras gomitas en nuestra máquina de gomas, quiero hacer algo un poco diferente. Today, instead of counting all of our gumballs, I want to do something a little different, y es que ustedes me ayuden a contar unos peces. I want you guys to help me count some fish, okay? Y estos peces nos van a decir ¿cuál es nuestro número del día? These fish are going to tell us what today's number is, all right? So you guys have to help me count them to figure that out. So here I have a plate that is water, okay? Representa el agua. It's blue, right? Es el color azul. And I'm going to put some fish here, okay? En filita. And you guys are going to tell me how many I'm putting down at a time, okay? Easy? Awesome. Okay, so here I put 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18,
19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, and 29, 29. Here we have 29 fish, 29 pescados, and that is our number of today, 29, 29. So the 29 looks just like this. It consists of the number 2 and the number 9. El número 29 así se mira y consiste del número 2 y un número 9. 29. Awesome job, guys. And those are our numbers for today. Entonces ahora vamos a seguir con nuestras figuras. Muy bien, para las figuras del día de hoy les voy a cantar la misma canción que ayer. And I want you guys to do it with me this time, okay? A circle is a shape that goes round and around, round and around, round and around. A circle is a shape that goes round and around, round and around. A square is a shape that has four sides, has four sides, has four sides. A square is a shape that has four sides, has four sides. A triangle is a shape that has three sides, has three sides, has three sides. A triangle is a shape that has three sides, has three sides. Muy bien, a ver, ¿cuántos lados tiene un círculo? No sides, right? Because it goes round and round and round and round forever. And a square has how many sides? A ver, ¿cuántos lados tiene un cuadro? One, two, three, and four. Tiene cuatro laditos nuestro square. And what about our triangle? One, two, and three, right? It has three sides. Our triangle has three sides. Tres lados nuestro triángulo. And those are our shapes for today, okay? Now comes the exciting part. Ahora está mi parte favorita. And it's our theme of the day. Nuestro tema para hoy. Y les tengo un tema muy interesante. Does anybody remember what our theme this week is? ¿Alguien se acuerda nuestro tema de toda la semana? Good job! Our theme this week is or are animals. Animales. Son los animales. And today we are going to be focusing on ocean animals. Los animales del océano. Son los animales en los que nos vamos a enfocar hoy, ok, entonces les tengo un poquito de actividades que hacer con los animales del océano, pero primero les quiero enseñar algo muy interesante que a mí me encanta, and it's this ocean book, but this isn't like a regular book, ok, este no es un libro regular, este libro nos va a llevar al océano. Do you guys want to come with me? Awesome, ok, I'm going to open it and it's going to take us to the ocean. One, two, and wow, look at that. Okay, esto es todo lo que está dentro de mi libro. Wow, ¿verdad? A ver, can you guys tell me anything that you see inside of the ocean? ¿Cuáles son algunos de las cosas que ven dentro del océano? Muy bien. Did you guys see the shark over here? ¿Vieron este tiburón? ¡Ay, qué miedo! ¿Pueden hacer el tiburón conmigo? Let's do the shark together. Good job! This is a shark, right? Okay, what else do we see? Do we see these dolphins over here? ¿Ven estos delfines acá? Good job! They're so cute. ¿Y ven estos peces acá atrás? Do you guys see these fishes in here too? Ok, vamos a hacer la cara de nuestro pescado, ok? Todos juntos.
Good job. Can we do it again? Otra vez, otra vez. Muy bien. Y esa es la cara de nuestros pescados. And what else do we see? I see a pretty big jellyfish right here. Veo un medusa enorme acá arriba. Can we do jellyfish con nuestras manos? Okay. Let's take out our hands and whoop. These are jellyfish, right? Jellyfish, jellyfish. Good job. Okay, ahora les voy a decir tres fun facts. Three fun facts about the animals in my ocean, okay? Empezando with our shark. Did you guys know? ¿Ustedes sabían que los tiburones pueden vivir hasta 30 años de edad? Sharks can live up to 30 years. Isn't that crazy? Yeah, right? Now, did you guys know, ¿sabían ustedes que los delfines duermen con un ojo cerrado? Dolphins sleep with one eye closed because tienen que asegurarse que no hayan otros animales malos que se los pueden comer mientras duermen. They have to make sure that no other animals or predators are going to try to eat them while they're asleep. So they sleep with one eye open. Can we open, close one eye and leave the other one open? It's kind of funny, right? Yeah. Okay, so my third fun fact, mi tercer fact que les quiero compartir con ustedes es que todas estas plantas que ven en mi océano no son plantas. All these plants that you see in my ocean are not plants. Son animales, they're animals, they're all alive, and they eat just like me and you eat, and they breathe, and they do everything just like me and you. They move. These are all animals that are alive. Isn't that pretty cool? Yeah, and that's our ocean. Let's move on to our next activity. Vamos a hacer nuestra próxima actividad. Okay, ahora les quiero leer un libro antes de seguir con nuestras próximas actividades, que se trata de pescados. Entonces, siéntense, get crisscross, applesauce, get comfortable, because I'm about to read a book, okay? Okay, so el libro que les quiero leer hoy, the book that I want to read for you guys today, se llama Fish, Peces. Y se trata todo sobre los pescados. It's all about fish, and it's really fun and really interesting, so you guys pay attention, okay? Vamos a prestar toda la atención del mundo a nuestro libro sobre los pescados, okay? Let's start off. Fish, peces. Look at the beautiful fish. Let's dive in and meet them. Mira los hermosos peces. Vamos a sumergirnos para conocerlos. Fish use their fins to paddle, stop, and turn. Los peces usan sus aletas para remar, detenerse, y girar. Most fish are covered in scales that protect their bodies. La mayoría de los peces están cubiertos en escamas que protegen sus cuerpos. You guys see the scales here on this fish? It has some scales that it uses to protect itself. Large, bulging eyes let fish see in the water. It's dark down there. So can we do some big, bulging eyes? Ooh, right? Los ojos grandes y saltones permiten que los peces vean en el agua. Está oscuro allá abajo. Look at those big eyes. Fish use their gills to breathe underwater. Los peces usan sus branquias para respirar bajo el agua. We see their gills here of this fish. And over here we can see its gills over here. We don't have gills. Nosotros no tenemos branquias, ¿verdad? Porque we breathe with our nose, right? In our mouth, in our lungs. Okay.
Some fish like to eat other fish. Watch out for sharks. Algunos peces les gustan comer otros peces. Cuidado con los tiburones. Ooh, scary, right? Look at the sharks. It looks scary. Fish often swim in groups. This helps keep them safe. Los peces a veces nadan en grupos. Esto ayuda a mantenerlos a salvo. You see, they're all together, these families, estas familias están todos juntos para evitar que algo peligroso les pase, que algo se los coma, things like that. Some fish hide to protect themselves. Algunos peces se esconden para protegerse. Wow, you could barely see him, huh? Casi no lo podíamos ver a este pescado de aquí. Or this one, because they're so well hidden. Están bien escondidos. Other fish change color or shape when they're in danger. Look at him, he's so cute. Otros peces cambian de color a forma, o forma, perdón, cuando están en peligro. Many exciting fish live in the ocean. What did you learn on your dive? Muchos peces emocionantes viven en el océano. ¿Qué aprendiste en tu inmersión? Look at this. This one's called a lionfish. I don't know if you guys have ever seen this fish. And actually, I saw a pretty cool clownfish on the cover. So this is called a clownfish, and this is called a lionfish. Rawr! Does it look like a lion, you guys think? Este es un pez león. Y este pez es un clownfish. Que en inglés es, you know, pescado de payaso. Parece Nemo, right? Y ese es nuestro libro sobre los peces. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra próxima actividad para el tema del día de hoy, que es una canción que creo que ustedes ya deben de saber o la van a aprender muy pronto, que pueden jugar con sus primas, sus hermanas o primos, hermanos, lo que quieran. And it's a really fun game. Es un juego muy divertido. The next activity, I'm going to show you guys a patty cake song that you can play with your sisters, your brothers, cousins, or anyone around you. It's so much fun. And aquí les va. Se trata de un marinero. It's about a fisherman. And we hope you guys enjoy. Vamos a empezar primero bien despacito y luego después más rápido. Pero esta es despacito. This is slow, okay? Marinero que fue a la mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver, pero todo lo que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido y vamos a tocarnos nuestros pechos, ¿ok? Marinero que fue a la mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver, pero lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Good, ok. Ahora vamos a hacer un poquito más rápido, vamos a tocarnos las piernas. We're gonna go a little faster and touch our knees, okay? Marinero que fue a la mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver, pero único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Okay, y ahora vamos a hacerlo más rápido con todos los tres juntos. A little faster with everything combined, and this is it. Marinero que fue a la mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver, pero lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Muy bien. Bueno amigos, muchas gracias. Espero que disfrutaron mucho de la clase del día de hoy. I know I had a lot of fun giving it to you all. And ahora sigue nuestra canción de la despedida. Desafortunadamente, our class is over. But I'm gonna see you guys again tomorrow, okay? So this is our goodbye song. It's time to say goodbye. Es hora de decir adiós. Muchas cosas aprendí y por eso estoy feliz. But now it's time to go. Adiós. Bye.